buenos días a todos de Infolago y bienvenidos a Pequeonacha Super Loca. Bienvenidos, chicos, a esta grandísima serie. Y vamos a continuar. En fin, compañeros de la metalurgia. Madre mía, madre mía, madre mía, lo que se viene. Que hoy toca pelear contra el siguiente alto mando. Deciros que es muy posible que la siguiente serie empiece el sábado que viene. Así que he hecho cuenta y tal. Y creo que me viene mejor pelear contra un alto mando para cada día. Así que voy a hacer eso, hermanos. En vez de hacer el típico episodio de 20 minutos. Bueno, no sé lo que va a durar. Es posible que el combate ahora dure como 20 millones de años. Me raye, me cago en la cona. Y al final los episodios pues sean de 20 minutos. Pero en teoría vamos a intentar hacer un alto mando por episodio. Ahora se viene. ¿Tiene quién? Bruno, ¿no? Oh, no, Bruno no. ¿Quién era la que se viene ahora? ¿O el que se viene? La que se... Ahí está. Vale, sí. Sí. La pava esta. ¿Cómo se llamaba? ¿Lore? No. Nivea, ¿no? ¿Cómo era, tío? No recuerdo nada. En fin, vamos con la pava de tipo hielo. Así que, en teoría, no creo que tenga demasiados problemas. Vamos a curar tú. Fola gorra, vamos a curar. Por cierto, hermanos, deciros que ahora mismo estoy en directo en Twitch porque están anunciando un nuevo Battle Royale AAA. Es decir, un Battle Royale tocho, que en teoría va a ser free to play, es decir, va a ser gratis, y tengo muchas ganas de verlo, sinceramente, porque es de los creadores de Call of Duty 4 y de... Y de Titanfall 1 y 2. Lo cual, hermanos, cuidado porque se puede venir algo requete tocho. Ya veremos, chicos. O sea, vamos a jugarlo, evidentemente. Y vamos a ver si merece la pena o no merece la pena. Vamos a tirar hiperpociones a nuestro amigo Corse. Restaurar todo nuestro amigo Sarada. Hiperpoción en todo lo demás. Y vamos a pelear ahora sí que con esta pava, que no creo sinceramente que me dé muchos problemas en el día de hoy. Aunque siempre la gente que creo que no me va a dar muchos problemas, luego es la gente que me da unos problemas de la hostia, y no me apetecería. A ver, tenemos para el poco tipo fuego, perdón, fuego, o sea, de tipo hielo. Perdón, tenemos al tipo fuego, que es nuestro Ítalo, nuestro Charizard. Tenemos a Sarada también, que es tipo acero. A Neo, que es, de hecho, Neo le voy a poner el primero. A Neo y a Joaco, que también es tipo acero piedra. O sea que no está mal. Acero roca, perdón, que luego decir, hola, ¿cómo que acero piedra? ¿Pero qué me estás comentando, compañero? No, acero roca, vale, acero roca, joder. Así que en teoría no debería de tener ningún problema en este combate. El problema, sinceramente, es el que se viene mañana con Draco, creo que se llama Draco Malfoy, hermano, no, con Draco, que tiene poco de tipo dragón. No es Draco, es Dracón, perdón, se llama Dracón. Y el poco de tipo dragón, la verdad es que no tengo nada contra ellos, exceptuando a Vaporeon, que tiene rayo hielo. Eso es. O eso va a ser un verdadero problema, ¿eh? O sea, el episodio en teoría es un poquito de transición, por el simple hecho de que toca pelear contra una papa que tiene pocos, que son súper débiles contra los míos. Pero mañana viene un tío dragón, y después vendrá el máximo que tiene Pokémon de tipo acero, que lo único que puede hacer algo es Neo Ítalo, y ya está. Pero claro, siempre máximo tiene algo, y luego tiene un combate doble, que no sé si es pelamos contra máximo y luego el combate doble, o ya de primeras el combate doble. Es lo que no sé. Vamos a ver. Por cierto, ¿cuántos tajos cruzados te quedan, querido Neo? Porque lo mismo lo necesitas ahora, ¿eh? 3 tajos cruzados. Va, suficiente, tío. No voy a gastar un éter para 2 tajos cruzados ni de coña, teniendo aún... O sea, no creo que tenga muchos problemas, sinceramente. O sea, este episodio en teoría debería durar 10 minutos como mucho. Como mucho. Así que, chicos, vamos para allá. Compañera... Nivea, ¿no? ¡Nivea! ¡Ahí está! ¡Como los varones de playa, compañeros! ¡Hola, querida Nivea! ¡Bienvenido! ¡Soy Nivea del Alto Mando! ¡He venido de un lugar muy lejano, a joven con mis poco de tipo hielo! ¿Serás capaz de soportar las bajas temperaturas que adquirirá nuestro combate? ¡Pues no lo sé, querida Nivea! ¡Vamos para allá! ¡Alto Mando! ¡Tercera Alto Mando de Liga Pokémon de Joven Adventure! ¡Vamos para allá! ¡Alto Mando Nivea quiere combatir! ¡Y me saca un Ninetales! ¡Alola! Vale, ya decía yo, digo, ¿cómo que Ninetales? ¡Cuidado! ¡Cuidado porque este, ya me está empezando a tocar los cojones! Porque Ninetales puede tener psíquico. Y psíquico es un verdadero problema para Neo, la verdad, ¿Cambio? ¿A Ítalo? Hombre, podría ser, Sí, porque va a hacer psíquico seguramente. Y es que no me gusta nada, A ver qué me hace el Ninetales. Es tipo hada, ¿no? También paranormal. ¿Cómo sabía que me iba a golpear? Menos mal que hemos cambiado, Menos mal que hemos cambiado. A ver. Para. Vale. Sofoco. Vamos con lanzallamas. Creo que Sofoco tampoco le mataría, Vamos para allá. Va, Ítalo. Mátalo de un golpe. Nivel 82, por cierto. Ya están igual de nivel, Va, mátalo. ¡Muerto! Vale, sí que le mataban en el sofoco, joder. Ok, pero mejor que haga lancear, porque ahora puedo repetir con Ítalo. Vale, siguiente Pokémon. 1500 puntos. Joaco suma nivel 83. Venga, lo que tú digas. Glalie. Glalie es siniestro, ¿no? Aquí Neo, Contra Glalie lo mejor es Neo, sin duda.
Porque Neo es hielo siniestro, ¿puede ser? No lo recuerdo tampoco demasiado. Creo que sí, creo que sí. ¡Hola, Glalie! Uf, 85, cuidado, Tajo cruzado, somos más rápidos. No, ventisca. De 273A, cuidado que la ventisca puede hacer daño, Cuidado que la ventisca puede hacer daño, De 273. ¡Oh! ¡Wow! Lo que ha quitado. ¡Tajo cruzado! ¡Pacapuni ese Glalie! Se tiene que ir a la mierda, ¿verdad? Se tiene que ir a la mierda, ¿verdad? Es por 4, es por 4, es por 4. ¡Ahí está! ¡Vamos! Vale. Cuidado, cuidado, porque al final el combate no está siendo tan fácil, perdón, de lo que esperaba. Sinceramente lo digo, Vale, Corsa te gana 3.500 puntos de experiencia, lo cual es bien. Nuria también, Joaco también. Jinx. El Pokémon travesti, hermanos. A ver, vamos con Sarada porque Jinx también es tipo psíquico, o puede aprender psíquico, cosas de raras y puede reventar a Neo. Y la verdad es que no me apetece. ¿Cuál es el shiny de esta pava, hermanos? No tengo ni idea. Pero ni idea. No tengo ni idea. Perdón. Se me ha ido un poco. Vale, ala de acero, no hay más. Ala, psíquico. ¿Cómo sabía que iba a hacer psíquico, tío? Es que lo sabía, me cago en la cona. Wow, no es muy eficaz y me ha quitado un huevo, Vale, ala de acero. ¡No lo falles! Mal de ojo. Bien, menos mal. La verdad es que he hecho bien, Llega a hacer 25 otra vez y me rayo, o psíquico, lo que sea. Ahí está, por 2, perfecto. Ahora la ala de acero debería matarle, sí. Ahí va el psíquico de 179 a 139, ¿no? 129, holy moly. Ala de acero, ¡golpea! Ahora sí, le tiene que matar. Vamos, le tiene que matar por. Vamos, como que me llamo Fulagor 04, ya te lo digo, Va, Jinx, míralo, que tengo una lanza espada. Ahí está, vale, Jinx muerto, perfecto. Cuidado, Salada a mitad de vida, Charizard a mitad de vida, Machar a mitad de vida. Vamos a ver, Vamos a ver que lo mismo tenemos aquí un problema tuyo, Lo mismo tenemos un problema a tú y yo y me estoy rayando un poco, Wolrin. ¿Wolrin? Agua y hielo. Sarada con danza espada puesta. El ala de acero debería de hacerle bastante daño, Pero me da miedo de que me mate de un golpe. En teoría, no debería de matarme de un golpe ese Wolrin. Que tiene surf, ventisca y ya está. O sea, no creo que tenga nada más extraordinario. Neo también podría ser una buena. Pero Sarada hace más daño con ala de acero que Neo. Más que nada porque Sarada tiene la danza espada puesta. Y tiene más o menos el mismo porcentaje de vida. Neo tiene un poco más, quizá. Ítalo, evidentemente, no. Porque el surf Wolrin mata a Ítalo. Y Nuria con hoja aguda es neutro. Corse, evidentemente, no hace una puta mierda aquí. Y Joaco tiene cola férrea. Que podría ser, pero evidentemente un surf revienta a Joaco. 100% real. ¡No fake! Sarada. Vamos con Sarada, Cuidado con Wolrin, Cuidado con Wolrin, que esto me da un poquito de miedo. ¡Hola! Shiny. ¿Nivel? 82. Bueno. Vale. Ala de acero, somos más rápidos. ¡Somos más rápidos! ¡Ala de acero! ¡Pacapun! Y este Sarada se va a ir. ¿A dónde? Se va para. No, pues no. Pero granizo. Pues no, pero granizo. Eso es bien. Porque el ala de acero ahora le va a reventar. Me golpea el granizo. Cuidado. No me falles el ala de acero, Sarada, Sarada, mírame a los ojos. No me falles el ala de acero. Es lo único que te pido. Que no me falles el ala de acero. Pero mírame bien. No me falles el ala de acero, O sea, no me rayes y no me falles el ala de acero. Pero mírame. Vale. Ala de acero. ¡No lo falla! ¡Wolrin! ¡Muerto! ¡Ahí está! ¡Se acabó! Vale, perfecto. Perfecto. Bien. 3.000 puntos de experiencia. Bien. Ítalo, 3.000 puntos. Bien. Nuria, 3.000 puntos. Bien. Joaco, 3.000 puntos. Lapras. Joder, Lapras es Wolrin de primera generación. No puedo jugármela ya otra vez, Es que ya está muy bajo de vida, ¿Pero qué somos, ¿Pero qué somos, leones o fulanos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¡Leones o fulanos! ¡Hola, Lapras! ¡Nivel 84! ¡Sigue granizando! Chupavidas, son más rápidos, chupavidas. Vamos con chupavidas, Sí, así me curo,
Así me curo, así me curo. Míralo, 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 míralo que me quita, míralo que quita más de la mitad de la vida. Más de la mitad de la vida, madre, lo que quite, lo que recupero, hermano. Madre mía, ese es lo mejor. Hidrobombo, cuidado, me hubiese matado, Si no llego a hacerla. Ay, 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 ay. Para, loco, para, loco. Para, loco, chupa vidas. Y ahí está, este Lapras se va pa' tu cacha, mamón. Ahí está, vale, vale, vale. Llevo 10 minutos, hermanos. Lo voy a hacer por vosotros. Vamos a pelear contra Dracon. Vamos a pelear contra el Dracon ese. Vamos a pelear. Pero dejar un like, O sea, dejar un puto like ahora mismo, O sea, reventad ese maldito botón de like. Porque... Vamos para allá. Vamos para allá. No voy a hacerlo. No voy a hacerlo. Mira, va a haber un día que no va a haber vídeo. No sé qué va a pasar porque... bueno, tendremos que pelear con... Bueno, no, en fin. Vamos a por Dracon y a tomar por el culo. Venga, hiperpoción a todos. Hiperpoción a todos. Hiperpoción, hiperpoción a todos, perfecto, vale. ¡Vamos con el pavo este! Que este sí que me da mucho miedo. Y ahora se vienen los problemas, hermanos. Hola, Dracon. A ver. De normal, vamos a ver si tengo algo de tipo hielo. Tengo polla de tipo hielo, la verdad. Tengo polla de tipo hielo, sinceramente. O sea, nada. Es que me da miedo los dragones. Es que abrir con Corse creo que no, O lo mismo, sí. Vamos a abrir lo más fuerte posible con Corse, sí. Vamos con él, que sea lo que haces, chicos. Venga, toma por culo. Yo soy el último del alto mando. Mi nombre es Dracón y soy maestro de dragones. Los dragones son unos Pokémon muy poderosos e inestables, pero si los entrenas mucho y si los crías adecuadamente, son los mejores compañeros. ¡Déjame comprobar si eres digno de luchar contra el campeón de Hoenn, hermano! ¡Por el amor de Arceus! ¡De la mamá que me parió! ¡Dracón! ¡No me des problemas! ¡Sácame a Flygon de primeras, por favor! ¡Sácame a Flygon de primeras, por favor! ¡Flygon! ¡Executor! ¡Alola! Vale, me gusta. Me gusta, dragón planta. Rayo hielo. Son más rápidos, mátalo de un golpe, Corsa. No tienes huevos, no tienes huevos. Además, si le mata, sube al 84, lo cual es de puti madre. Va, 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 va. ¡Ahí está! Vale, uno menos, perfecto, perfecto. Joder, gracias Arceus. Gracias Arceus, que me saca un poco de tipo planta. Bueno, planta o lo que sea, vale, vale, vale. Hostia, cuidado que se viene el sweep, Cuidado que se viene, que Corsa se la saca, Corse se la va a sacar aquí. Sácame a Flygon, sácame a Flygon. Sácame a Flygon, por favor. Sácame a Flygon, que me sacas Dragonite. Mantengo, tengo que mantener, Tengo que mantener aquí. Va a ser más rápido que yo, lo sé, tú lo sabes. Every puto Juan know it. Pero rayo hielo, danza dragón. ¡Hazme todo lo que quieras, que estás muerto! ¡No me lo falles! ¡No falla el rayo hielo! ¡Ahí está! ¡Dispara! ¡Congela! ¡Mata! ¡Ahí está! ¡Dragonite! Un PS. Me acaba de tocar los cojones esto, Me acaba de tocar los cojones. Vamos a aprovechar a meter drogas, ¿No tengo ataque especial X o qué? ¿No tengo especial X? Puta madre. Rayelo. Restaurar todo. Vale. Yo puedo utilizar otro restaurar todo, pero... Corse, mátale del rayelo, por favor. Mátalo, no le dejes a un PS otra vez. No le dejes a un PS otra vez. Mátalo, por favor, te lo pido. Dragonite, muere. ¡Muerta! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! 4.000 puntos de experiencia. 4.000 y tal. Sube al 84, lo cual es bien. Neo sube al 84, lo cual también es de puti madre. Nuria gana también al 84, lo cual es de puti madre. Siguiente, Joaco también. Y ahora yo no viera Flygon. ¡Ay, Flygon! ¡Ay, Flygon! Compañero de la metalurgia. Vamos para allá. Rayo. Infado. La aguanto, hermano. La aguanto, la aguanto. Mira, mira, mira. Para. Hostia, Morite, Morite, Mapoa, Morite, Mapoa, Morite, Mapoa, Morite, Mapoa, Morite, 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 ahí está.
Vale, Flegon muere. Tiene menos defensa especial que Dragonite, pero que vaya dejado a esa vida me acaba de tocar los cojones entre mucho y muchísimo, va a tener a Salamence. Hostia, Kindra, loco. Otra vez este puto Pokémon. Otra vez este puto Pokémon. Sarada. Sarada, 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 Sarada. Sarada hasta la muerte. Baby. Sarada hasta la muerte, baby. Danza espada o chupavidas, chicos. Danza espada o chupavidas, chicos. Enfado. ¿Me va a quitar demasiado o no me quita demasiado? A ver, ¿puedo utilizar defensa X y...? Tengo defensa X. Vamos a tirar de defensa X y ahora restauramos todo, yo creo. Danza dragón, holy moly. ¡Holy moly! Va a ser más rápido, Chupavidas, venga. Hidrobomba. Ay, Dios. Aguántalo, Sarada. Aguántalo, Sarada. ¡Sarada! Vale, chupavidas. Bien, chúpala. Ahí está. Mira cómo la chupa. Sarada es el puto amo. Vamos para allá. Más de la mitad, más de la mitad, más de la mitad, más de la mitad. Menos de la mitad, me cago en mi puta vida. Se va a quedar en el amarillo y lo va a utilizar restaurar todo. Vale, chupavidas de nuevo. Hidrobomba. Vale, golpea. Me va a dejar otra vez el amarillo, más o menos, pero me recupero con la chupavida, lo cual es genial. 86. Joder, lo que quita la hostia. Vale, chupavidas de nuevo. Chupavidas de nuevo. Y ay, 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 ay. Vale, vale, se quedan rojo. Va a utilizar restaurar todo, no lo sé, no estoy nada seguro, Chupavidas, restaurar todo, porque es un cerdo, es un oink, 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 oink. Pero es un cerdo de mierda, que lo sepas. Vale, chupavidas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Golpe crítico! ¡Me recupero por completo! ¡Kindra, qué pacha! Me la juego, danza espada. Vale, hidrobomba. Que haga lo que quiera, porque mi danza espada ahora va a golpear sí o sí a Kindra. Vale, danza espada. Y ahora, chupavidas y ya está. Bien, bien. No me hagas crítico, no me hagas crítico. Uf, uf, lo he visto, Lo he visto con mis ojos, el crítico lo he visto con mis ojos. Vale, Kindra ha muerto. He hecho la danza espada porque pensaba que iba a utilizar otro, restaurar todo. Vale, lleva dos, Yo no utilizo ninguno, así que, bien. Vamos a utilizar nosotros uno ahora, yo creo, ¿Qué me sacas ahora? Depende de lo que me saque. En teoría es Salamence. O sea, le queda la salamandra, esas cremas. Le queda la salamandra en la sabandija. Le queda la sabandija. Tengo serias dudas acerca de esto, Porque sé que Corse le mata de un rayo hielo, pero sé que Corse no aguanta un enfado del puto Salamence de la polla. Encima intimida, ¿sabéis? A ver, vamos a ver qué puedo hacer aquí. ¿Qué puedo hacer aquí, loco? Joaco, ¿te ves con fuerza de hacer enfado? Es que no, sería jodido, la verdad. Vamos a tirar de Joaco. Porque Joaco sí que va a aguantar, sí o sí. Bueno, si me hace lanzallamas, no, pero creo que lanzallamas también lo aguanta Joaco, Vamos a tirar restaurar todo. Ahí va el Shiny, efectivamente. 87, holy moly, es que la puta madre, A ver, la idea es curar a nuestro amigo. Curar a nuestro amigo Corse. Que me haga enfado. Vale, curaste, enfado y luego protect. Lanzallamas. Aguántalo, Joaco. Joaco, me cago en tu puta vida, Joaco, Joaco, ¡Joaco! Vale, hostia, concha. Vale, va a hacer lanzallamas, lo cual es bien porque Corse lo aguanta, Bien. Vale, mi vida está bien en lanzallamas porque cambiamos a un agua. Lanzallamas. ¡Al pecho!
¡Al pecho! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Con el pecho lo aguanto! Con Piñero y encima los restos, mira lo que hacen. Rayo hielo, Guerre Dragón. No tiene enfado ni siquiera. De 3-0-8 a 2-2-2-1-1-1. Loco. Mátalo, eh. Corse, mátalo porque si no estamos jodidos, eh. Corse, mátalo. Se acabó este combate, chicos. GG en el chat. ¡Holy moly! 2031 puntos de experiencia, lo cual es bien. Y ahí está, Juaco 2031 y se acabó. ¡Wow! Me dejaste helado. Joderita, el helado, coño. Te he hecho más rollo hielos que en mi vida. Que en mi vida entera, hermano. Que en mi vida entera. Mereces la enhorabuena por haber llegado hasta aquí en tu camino. Has sabido llegar hasta el corazón de tus compañeros y has superado todo lo que se te ha venido encima. Mucha suerte con el campeón. Lo dejamos por aquí. Vale, 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 chicos. Agarra por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Me encantaría que dejaréis un like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. Mañana. Con más. Un saludo, chicos. Hasta la próxima. Adiós.